morning, guys. Buenos días. Espero que hayan amanecido muy bien. Y hoy ya estamos... ¡Wow! Hoy ya estamos a viernes, guys. Y aquí por la casa nos estamos despertando y es el 27 de marzo. Ya nos estamos despertando. Bueno, ya estábamos despiertos, pero Leila está haciendo ya su tarea allá online. Caleb tenía unos juguetes escondidos por allí que se los volví a sacar. Ya tenía un buen tiempo que no jugaba con ellos. Y así es como le hago yo. Le escondo algunas cositas, luego se las vuelvo a sacar para que él vuelva a reencontrarse con sus juguetes. Él tiene muchísimos juguetes y no le quiero estar compre cada rato. Pero ahorita me está pidiendo un equipo de herramientas, porque él tiene una, pero ha perdido varias cositas y le encanta ayudarle a su papá a arreglar cosas alrededor de la casa. Así es que en eso estamos, guys. Estoy fuera de aire porque venía corriendo por las escaleras. Pero espero que ustedes hayan amanecido muy bien en este hermoso día, guys. Mira, aquí Caleb está jugando y está viendo sus vocales y sus ABCs, guys. Porque él juega y los anda repitiendo, así es que... ¿Qué creen, guys? Voy de salidita porque porque mi esposo me va a dar un break. Me dijo que fuera, como uno puede pedir comida, déjeme hago para acá. Uno puede pedir comida por teléfono o online a Chipotle. Voy a ir a Chipotle y agarrar unos platos. Así es que me va a dar un break y no tengo que estar cocinando hoy. Así es que qué bueno, vamos a ir a agarrar esos platos para que los niños coman. Bueno, ya le hice breakfast a Caleb, pero las niñas estaban haciendo sus tareas online. Ahorita se metió a bañar Leila. Sigue Kayla y en lo que llego yo con los platos de comida. Así es que, guys, vámonos a levantar la comida. Guys, ya llegué a la casa. Ya me eché el Lysol todo encima. Me puse sanitizer. Así es que ahorita vamos a comer. So, provechito a todos los que vayan a comer ahorita. Y pues gracias a Dios no me tocó estar cocinando. Al ratito quiero tratar de hacer una gelatina de mosaico. A ver si me sale y les voy a mostrar cómo la hago, guys. Otra vez andamos aquí afuera, miren, el Javi tomó un break de trabajar y está corriendo. Y Caleb anda ahí en su ATV y allá anda Leila también, miren los mamás. Tomar un break es bueno, guys, para que uno pueda descansar la mente, el cuerpo y pues los niños se deseguran un ratito allá afuera, mírenlos. Ellos andan en su bicicleta súper contentísimos. You go, girl. Ya lleva Caleb. Bye, papi. Dale vuelta and come back. Well, guys, ya me amarré el pelo, miren. Así es que me va a tocar ya empezar a pintar mi mesa y es lo que estamos haciendo por aquí. Aquí tengo las pinturas. Estas dos las voy a mixtear. Estas dos. Y Caleb anda ahí echando aire, desempolvando las cosas, porque oyen el ruido, es el desempolvando. Voy a mixtear el white eel plaster. Y vamos a pintar la mesa. Este es el barniz, así es que el barniz va a estar lo último. Vamos a ver cómo me queda. Pues ahorita tenemos tiempo de hacer todo esto. Ya ve que a veces decimos, lo hago la otra semana, lo hago el fin de semana. Pero ahorita tenemos toda la semana para hacerlo. Tengo los niños en la casa, no tengo que estar saliendo a las escuelas o así. Así es que, guys, vamos a echarles ganas y les voy a tratar de enseñar cómo lo voy a ir haciendo. We'll be right back.
estamos aquí abajo de la mesa. Estoy pintando. Miren, estoy pintando las patas. Y aquí ando yo. Así es que es mi primer grande DIY que voy a hacer, que es una mesa. La pude haber comprado, claro que sí, mi esposo me lo hubiera comprado si yo se lo hubiera pedido. Pero saben que la encontré y he visto muchos videos aquí en YouTube donde ellas solas lijan la mesa y les queda muy lindas. Así es que vamos a ver, ahí tengo mi platito donde lo ando pintando yo. Me estaban ayudando los niños, Kayla se metió por arriba, Caleb y Leila también porque les empezó a dar mucho calor, pero... Aquí estoy yo echándole muchas ganas y mi esposito pues no me puede ayudar ahorita porque él está trabajando en su propio trabajo. Pero que hay que saber cómo nos queda. A veces nosotras solitas tenemos que hacer las cositas para estar aprendiendo también. No siempre podemos depender de nuestro esposo. Así es que a ver cómo nos queda, guys. Les voy a estar enseñando cómo nos queda este comedor. Guys, ya acabé de pintar. Miren mis manos, están súper pintadas y a lo mejor algo de mi cara, mi pelo, se me hace que sí, me pinté algunas las puntitas porque andaba abajo de la mesa. Estoy súper, súper sudada, está súper caliente, pero lo logré. Ya acabé la primera coat y vamos a ver, mírenla. I am so proud. El pedacito de en medio se le quita, así es que se hace más chiquita, así es como la voy a tener yo, más chiquita, nomás que ahorita la puse toda entera para poderla pintar. Déjenme les muestro también las patas. Está quedando bonita, guys. Y estoy súper contenta porque la pinté yo. Miren. La tengo así porque me puse a pintar las patas de abajo. Y en un ratito la voy a volver a voltear para el otro lado para poder ver si al otro lado le hace falta algo. Pero sí me hace que quedó bonita, guys. O está quedando bien. ¡Yay! ¿Cómo amanecieron? Espero que hayan amanecido muy bien en este sábado 28 de marzo. Ya mero es abril, guys. ¡Wow! Y a veces ya ni sabemos qué días son por lo que está pasando. Pero primero, Dios, acuérdense, hay que tener mucha fe que esto va a pasar pronto. Y miren, yo abrí mis ventanas porque el día está triste, como que está lloviendo. Pero está bonito, bonito se mira. Aquí ya las dejé cerradas. Pero aquí ando, guys, amanecí ya limpiando. Estoy aquí con este trapeador que ando barriendo la casa. Miren, aquí está. Y aquí la sala, como miran, pues moví todas las cosas. A ver si puedo prender aquí un poquito la luz. Moví todas las cosas para que Kale pueda jugar durante el día. So ahí ya no tengo, ahí ya tengo mi ottoman. Aquí tengo mis cojines guardados por ahorita. Esta esquinita, guys, todavía no sé qué voy a hacer con ella. Me han dado algunas ideas, pero es lo que estamos haciendo, limpiando. Así es que vamos a ver, guys. Ahorita nos vemos en un ratito que ya me habla por allá Caleb. Guys, aquí ando desinfectando todavía el baño. Andaba poniendo algunas cosas en OfferUp. Como saben que pongo cosas en OfferUp. Ya limpié aquí todo el toilet. Acuérdense que si van a desinfectar su baño, usen Cloro Bathroom. Mata 99.9 de los germs y deja todo bien, bien, bien brillosito. Así es que lo que andamos haciendo ahorita, guys, espero que ustedes también se la estén pasando bonito, limpiando, o sea, lo que estén haciendo. Morning, guys, espero que hayan amanecido muy bien en este domingo lindo, es 29 de marzo, y yo aquí, como miran, dando de comer, fui y agarré a barbacoa y carnitas para poderles dar de desayunar a los niños en esta mañana, y al mismo tiempo estoy escuchando nuestro servicio. No podemos ir a la iglesia, pero ¿qué creen? La iglesia viene a nosotros. Así es que esa es nuestra iglesia, guys, y la estamos viendo por Facebook, y aquí estoy dando de desayunar aquí a los niños, aquí los tengo todos en la casa, y espero que ustedes se la estén pasando bonito allá con sus familias en este dominguito. Guys, y si les gustaría ponerse tune con la iglesia de nosotros, no importa qué religión sea, no importa, lo importante es que todos servimos a un Dios y que tenemos mucha, mucha fe que todo esto va a pasar pronto. Nuestra iglesia se llama Iglesia Pentecostal Nueva Vida, así es que la pueden buscar como IPNV en Facebook, pueden seguirnos y cuando tengamos los cultos on live o los servicios on live, ahí salen. Well, guys, ahí quedó la invitación, so, si nos quieren seguir, si quieren ver los cultos o los servicios online,
A mí me da mucha paz verlos, me siento mejor, me da más fuerzas. Y miren, mis niñas estaban tan aburridas que se pusieron a hacer snow cones o diablitos, como les llaman. Aquí está el chamoy y tienen el tajín y limón y sal, ya se los están comiendo ellas. Pero miren el hielo, qué bonito salió en esta ninja. So, si tienes la ninja, pongan a los niños a hacer snow cones, guys. Les salen bien bonitos y sí sale como snow, nomás que con esa cosita en medio. Está buena, guys. So, pónganse a hacerla si tienen niños para que puedan hacer diferentes snow cones o raspados. Miren, guys, gracias a mi mamá porque me dijo de esta cosita que están haciendo del tajín, que es como que tuvieras la sal, pero este es puro tajín. ¿Sí ven? Tajín. Se le pone en el vaso y miren cómo sale. Así es que ahorita vamos a hacer el diablito, a ver cómo sale y ahorita se los muestro. Ok, guys, ahí está el vaso con hielo. ¿Ven? Ahora le vamos a poner la chamoy. Vamos a poner que se vaya por dentro, a ver. Ahorita vamos a ver cómo se va a ir bajando hacia abajo. Y le vamos a poner limón. Yes, they are. Se los prestaron ayer que fuimos allá. Aquí está. Vamos a ver cómo va a estar quedando ahorita, guys. Wow, guys, la chamoyada fue todo un success. Quedó riquísima, quedó buena. Mírenla nomás. La ninja molió el hielo bien bonito. Le pusimos en el frozen setting y lo molió bien rico. Esta idea la traía mi hija Kayla, la grande. Y a mi mamá, ahora que fuimos a Houston, tenía un platito de esos de tajín. Y es puro tajín, es como que si tuviera la sal cuando hacen las margaritas, pero este es puro tajín. Y este nomás la pones en la copa, mojas la copa un poquito, o le puedes poner limón alrededor y luego lo metes y te queda la chamoyada bien rica. Le pusimos chamoy, limón y sal y quedó muy, muy buena, guys. Debería de tratarla en su casa para con sus niños. No sé dónde puedes agarrar los flavors para snow cones o yukis. No sé dónde lo puedes agarrar. Me gustaría saber. Si alguien de ustedes sabe, póngame en el comentario para poder comprar para mis hijos. Guys, ¿dónde creen que ya me traen ahorita? Miren a dónde me traen caminando. Porque Leila, desde que aprendió a usar su bicicleta, ya no quiere dejar de andar en la bicicleta. Ahora traigo a Caleb aquí para que no se canse, porque cuando se cansa, yo no lo voy a cargar porque está pesadísimo. O el ATV lo tenemos cargando, guys. Pero espero que se la estén pasando bien, estén con su familia, haciendo caminatas, lo que puedan hacer para divertirnos. Primero Dios, ya pronto se acabe esta pesadilla. Tener mucha, mucha, mucha fe en Él y que todo va a pasar muy pronto, guys. Ya llegamos de caminar y ¿qué creen que andamos haciendo ahorita? Ahorita ando desinfectando todo lo que tocamos, como todas las light switches, donde prendemos las luces. Ahorita voy a limpiar el refrigerador, todas las cositas que tocamos. Cuando salimos solamente sale mi esposo o salgo yo, los niños quedan en casa. Así es que ellos no salen para andar en las tiendas o cualquier cosa así. Nomás sale mi esposo o salgo yo si vamos a comprar comida o a poner gas o cualquier cosa. Pero no se les olvide desinfectar donde lo que tocan, las luces, las agarraderas de las puertas, todo donde ustedes tocan, echarle al aire, echarse ustedes mismos si ustedes salen, cuando entran, echarse. Y el sanitizer de las manos es muy importante, guys. Haciendo las gelatinas, ya hicimos la de piña, frambuesa y ahora estamos haciendo la de uva, a ver cómo nos queda. Ojalá, es la primera vez que voy a hacer gelatina de mosaico. Y pues como estamos aquí todos en la casa, mi esposo todavía va a trabajar aquí una semana más en la casa, así es que
va a ser divertido tenerlo aquí en la casa para que puedan estar comiendo la gelatina de Mosaico. Nomás nos va a hacer falta el rompope. Pero como tiene vino, pues no lo podemos tomar. Así es que déjenme hago esta de uva. Con una mano si puedo, guys. Ok, guys, ya las metí a cuajar. Vamos a ponerlas aquí. Con 4 horas van a estar aquí, así es que vamos a ver cómo quedan. Ojalá que me queden riquísimas. Es la primera vez que la hago, así es que para que yo la pueda seguir haciendo. Ahí está la de cherry, de cereza, uva, piña y frambuesa, que es raspberry. Así es que a ver cómo nos quedan. Y aquí tenemos nuestros otros ingredientes, que es leche evaporada, la lechera, media crema y va a ser un chorrito de vanilla. Así es que estos son los ingredientes con los que vamos a hacer la crema o la crema de Mosaico. Así es que vamos a ver ahorita cuando ya estén, vamos a mixear todos estos productos juntos. Y me falta la taza de leche regular. A ver, guys, había mandado a mi hija, la grande, que me limpiara el cuarto, que me bequeara y wow. Hizo muy buen trabajo, guys. Miren. Todo bequeadito y limpiecito. Así es que muy buen trabajo hizo. Vamos, todavía estamos esperando que cuajen bien las gelatinas para para poder hacer la gelatina, guys. Miren qué lindas estas flores. Pero miren qué bonito me tendió la cama y tú cerró la ventana de ella. Me vequeó bien vequeadito. Qué bueno, ¿verdad? Que hagan algo. Guys, ¿qué creen? Son las 8:59 de la noche y sí, estoy toda despeinada. Me acabo de soltar el chongo o la coleta. ¿Y qué creen? Ya me iba, bañé a Caleb. Ayudé a Leila a lavarse el pelo porque tiene muchísimo pelo. Y ya me iba a meter a bañar yo para acostarme a ver algo o ponerme a leer algo. Pero, ¿qué creen? Que me acordé que tengo todavía las gelatinas. Tengo todavía las gelatinas cuajando. Así es que tengo que ver cómo están ahorita. Si ya están duras para poderlas cortar en pedacitos, para poder hacer la gelatina blanca y dejarla para que esté lista para mañana en la mañana cuando los niños se levanten, ya esté lista. Así es que vamos a ver. Miren, aquí están. Sorry que se mira todo ahí tirado. Lo que pasa es que tuve que meter todo ahí para poder poner las 4 gelatinas. Ok, guys, ya tenemos aquí los ingredientes abiertos. Aquí está el de la leche. La taza es una taza de leche. Una de estas de la lechera. Leche evaporada y leche media crema. Esta es la grenetina. Ya la hicimos aquí, miren, si miran, se hizo toda dura. So, la vamos a poner en el microwave por 45 segundos.
aquí le vamos a vaciar la grenetina. Ya la puse 45 minutos en el microwave. Así es que vamos a ver cómo va a estar quedando todo, guys. Ya corté las gelatinas, guys. Si miran, están cortaditas. Ahorita voy a pasarlas aquí. Ahí está la crema que le vamos a echar. Así es que déjenme hago esto y ahorita les muestro cómo van quedando. Oh my gosh, guys. Miren qué linda se está viendo. Algunos los corté muy chiquitos los cuadritos, pero otros salieron muy bien. Así es que estoy súper contentísima del trabajo como lo estoy haciendo. Ahora mañana vamos a ver cómo sepa o cómo sabe y a ver si es que cuaja bien también, guys. Oh, guys, ya por fin a las 9:48 ya acabé de hacer las gelatinas. Me salieron dos gelatinas. Déjenme les muestro ahorita. Me salieron dos, una chiquita y una grande. Estoy súper contenta, es la primera vez que las hago. A ver cómo sale, primero Dios que salgan ricas. Pero guys, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto. Muchísimas gracias. No se les olvide compartirnos y darnos un big thumbs up para que la familia siga creciendo. Claro, y si te gustó, quédate con nosotros. Suscríbete si no te has suscribido. Y hasta la próxima. Bye, guys. Y acuérdense de que hay que tener mucha fe que pronto, pronto iremos a pasar por todo esto, guys. Hasta la próxima. Hola, hola, guys. ¿Cómo amanecieron? Espero que hayan amanecido muy bien. Hoy estamos al lunes 30 de marzo. Ya se va a acabar el mes, guys. Ya pronto pasará todo esto. ¿Qué creen que estoy haciendo? Ya nos habíamos despertado, ya habíamos desayunado, pero no había agarrado el teléfono. Y sí, todavía ando con mis trencitas aquí. Pues no estamos saliendo a ningún lado, nomás estamos en casita. Espero que ustedes hayan amanecido muy bien, con más ánimo, más mejor, guys. Ya ahorita en las tiendas, fui ayer a Walmart a comprar leche, lo que nos hacía falta. Y ya se mira las tiendas que ya está regresando un poquito a la normalidad. Así es que, primero Dios que todo esto pase, pero todavía usen guantes, salgan con cuidado. Todavía no se pasa este tiempo, pero ya está un poquito mejorando, un poquito en las tiendas. Miren, ¿qué creen que estoy haciendo? Ya estoy haciendo una sopita del pollo para la comida, guys. A ver qué están haciendo ustedes. Déjenos saber. Aquí ya tengo los vegetales que estoy partiendo. Así es que espero que ustedes también se la estén pasando bonito. Aquí cocinando, guys, poniendo las verduras a la sopita. Aquí tengo unos tomatitos para hacer una salsa ahorita al molcajete, guys. Guys, aquí ya quedó la sopita de pollo con fideos y verduras y hice una salsa al molcajete aquí. Así es que miren qué rico va a estar, guys. Provechito a los que vayan a comer en este momento. Guys, aquí estamos dialogando con Caleb. ¿Qué es lo que quieres? Go to the bathtub. ¿Por qué? Because I want to go to the bathtub. Why? Because I want to go to the bathtub. Guys, lo baño en las noches cuando nos vamos a dormir. Y aquí está, díceme y díceme que si quiere ir a bañar otra vez. Si por él fuera un sirenito. Porque le encanta estar dentro del agua, ¿verdad, Caleb? Uh-huh. Y aquí estamos en los escalones, sentados, porque yo necesito ir a lavar los trastes para ponerme a editar un video. Y él, a fuerzas, que quiere irse a bañar. La vida de mamis todos los santos días, ¿verdad? Miren a Caleb, cómo lo encontré. Wow, ¿estás comfortable, papi? Y mírenlo aquí. Está viendo de cómo lavarse sus manitas. Tiene que limpiarse bien sus manitas porque las manitas tienen muchos germs. Y él está aquí costadito. Y miren, aquí tiene sus juguetes. Aquí estaba escribiendo. Así es que ahorita está viendo lo de los germs. Ahorita es muy importante que aprendan a lavarse sus manitas muy bien, guys. Y este es Sid the Science Kit.
que les ayuda a cómo saber a lavarse sus manitas. Guys, y yo viniendo para abajo de arriba y miren cómo encuentro a Leila esperando pacientemente para ver a su maestra. Van a tener una online meeting con su maestra, así es que ella está contentísima esperándola. Caleb ya se rindió por fin, está ya sentado un ratito viendo su tableta o jugando un juego en la tableta donde hacen colores y puzzles, así es que le doy un ratito para que haga eso. En lo que yo ya lavé los trastes y miren, allá tengo muchísimos trastes. Y por aquí vamos a ver el día, cómo está afuera. Parece que está bien lluvioso. Ahorita mandé a mi esposo a un mandadito, ya que no podemos salir todos. Está frío, guys, y lluvioso. Miren nomás. Miren qué lindas. Esa planta es la planta de los mosquitos. Me está creciendo bien grandotota. Estas palmas aquí ya las vamos a cambiar ahora que podamos, que nos esté el tiempo mejorcito, que podamos ir a comprar nuevas plantas. Mandé a mi esposo a dejarle a la puerta a una amiga muy querida una gelatina de las que hice ayer. Su mami ha estado un poquito enfermita, así es que mandé a dejarles una gelatina para que ellos miren cuánto los apreciamos. Miren qué lindo está el día, está frío, lluvioso, nublado, pero aquí seguimos, guys. Ya son las 9 de la noche aquí en mi casa. Aquí están todos, como ustedes pueden ver aquí por los espejos. Todos están acá. Vamos a empezar a hacer nuestro Bible Journaling. Esta es la mía. Aquí está la del Javi. Aquí está la de Leila. Y aquí está la de Kayla. Todos tenemos diferentes Biblias, pero todos tienen lo mismo. Nos ponemos a leer uno o dos capítulos de la Biblia, cada quien lee tres versículos y luego después cavamos. Cuando cavamos, cada quien se pregunta qué es lo que aprendieron sobre ese pasaje o qué fue algo que les agarró mucho la atención y luego coloreamos la Biblia. Así es que, guys, espero que ustedes también algo hagan así con sus familitas o sus familias, porque como que te ayuda a dar paz. Y miren, todavía no lo he acabado de aquí adentro, pero no estoy ando. Así es que, guys, nos vemos en un ratito, ahorita que acabe de hacer nuestro Bible Journaling.